nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que resucitó a su Hijo de entre los muertos y la fortaleza del Espíritu Consolador esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, vamos a celebrar esta preciosa Eucaristía en el primer día de la Pascua y a dejar que el Señor llene nuestros corazones de regocijo y que nos ayude a superar la situación que vive el mundo de hoy. Vamos a bendecir el cirio pascual para recordar que este cirio acompañará todas las celebraciones del tiempo de la Pascua, todas las celebraciones litúrgicas en estos 50 días estarán iluminadas por esa luz de Cristo que no conoce ocaso. Te suplicamos, Señor, que derrames la gracia de tu bendición sobre este cirio para que nos recuerde siempre tu presencia salvadora y el amor que has infundido en nuestros corazones como luz del mundo que eres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor, aleluya, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el gozo pascual es una experiencia de Jesucristo resucitado. La más importante noticia que ha sido proclamada en el mundo entero en 21 siglos es que Cristo ha resucitado. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros con esa noticia tan importante proclamada en el mundo entero desde hace 21 siglos? ¿La hemos entendido, la hemos guardado en el corazón, o hemos sido capaces de comunicarla y de entregarla en mensaje gozoso a las demás personas? Las buenas noticias no son para guardarse. Las buenas noticias son para ser proclamadas y para ser contadas alrededor del mundo. La experiencia de Jesús con sus discípulos fue una experiencia de enseñanza para que vivieran con Él, pero para ser enviados después a predicar. En la resurrección de Jesucristo nace la misión de la Iglesia: ir por el mundo entero a proclamar la salvación de Dios. El Evangelio de hoy nos cuenta dos experiencias diferentes de ver y de conocer quién es Jesús. La experiencia de Juan, posiblemente mucho más joven que Pedro, y por eso llegó primero al sepulcro, es una experiencia de intimidad, de cercanía, de profundidad, de silencio, de contemplación. Y la experiencia de Pedro es una experiencia de la vida ordinaria, en el sacrificio, en la duda, en el pecado, pero también en el esfuerzo por confirmar en la fe a todos los hermanos. Estas dos experiencias conjugadas nos dan a nosotros el resultado de una vida que tenemos que vivir durante estos 50 días en los que estaremos contemplando el misterio de la resurrección de Cristo. 50 días que estarán marcados por la fuerza grande de Cristo resucitado, vencedor de la muerte, del pecado y del mal. 50 días que nos van a llevar
a contemplar mucho más de cerca la experiencia de la resurrección. Hemos de vivir en familia estos días de acuerdo con la situación que el mundo está viviendo. Hemos de vivir en el silencio y hemos de vivir en la contemplación. Aprovechemos este testimonio y experiencia de Juan para que profundicemos, para que ahondemos en el misterio y en el amor de Jesús y luego tengamos fuerza y capacidad, como Pedro, para anunciar con valentía y gozo el mensaje de la resurrección. El cirio pascual que está junto a nosotros, recordándonos aquella luz que no tiene ocaso, recordándonos que Jesús es la luz del mundo y que por el camino que Él nos señala debemos caminar todos hasta el definitivo encuentro con el Señor. Este cirio nos debe iluminar a todos y debe iluminar esa experiencia dolorosa de hogar en estos días para encontrar en esa luz de Cristo y en esa fuerza del Evangelio la valentía para vencer y para salir adelante en esta pandemia que vive el mundo entero. Queridos hermanos y hermanas, si Cristo ha resucitado, nos decía el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, busquemos las cosas que valen la pena, busquemos las cosas de Dios, busquemos las cosas de arriba, como decía el texto sagrado. No vivamos como hombres rastreros y terrenales, vivamos como hombres y mujeres que tienen sus pies puestos en la tierra, muy firmemente, caminando serenamente, pero con la mirada puesta en el horizonte donde se divisa el valle precioso de la resurrección del Señor. Que esta fuerza santificadora de Cristo resucitado acompañe a toda la comunidad y a cada uno de nosotros en estos días para que cuando llegue Pentecostés, después de 50 días de la resurrección, con la luz y la fuerza del Espíritu, amanezcamos a una realidad mejor, renovados, purificados, llenos de gozo a través de esta dolorosa experiencia que estamos viviendo. Que la fuerza de Cristo resucitado acompañe nuestras comunidades y nos ayude a todos nosotros a vivir de la fe en el Señor que ha resucitado. Finalmente, la Eucaristía que hoy celebramos, la Eucaristía que es el centro de nuestra fe, la Eucaristía que es el regalo que Cristo deja cuando parte hacia su Padre, nos acompañe a todos y nos dé la fuerza de alimentarnos con el pan vivo bajado del cielo. Jesucristo, el Señor resucitado. Hermanos y hermanas, en el bautismo fuimos sepultados con Cristo para resucitar a una vida nueva. En el tiempo de la Pascua y especialmente en este día santo, este día santísimo de la resurrección del Señor, estamos invitados a renovar nuestros compromisos bautismales y a decidir nuevamente con conciencia clara seguir al Señor por el camino de nuestras vidas. Por tanto, renovemos nuestra fe,
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Cristo Jesús, que nació de María Virgen, que murió por nuestros pecados según las Escrituras, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia Católica, una, santa? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunciamos. ¿Para que el pecado no los esclavice, renuncian a todas las seducciones del mal? Sí, renunciamos. ¿Renuncian al demonio, autor y fuente de todo pecado? Sí, renunciamos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentemos nuestra oración confiada al Señor. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual, generada por Cristo, humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hermanos y hermanas difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar, concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mujeres al sepulcro, la piedra.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y
Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo murió por nosotros. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Patricio y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te amo. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, digamos confiados la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz. Piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Eres tú. Hermanos, a unirse en esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu familia para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya.